bueno, que vino a alentar a la tía, como le decimos nosotros cariñosamente. Bueno, fue un gran partido también tuyo y te tocó entrar en un momento difícil a reemplazar a Candelaria. Realmente te sentiste muy cómoda, es tu casa, Gimnasia, lo fue mucho tiempo. ¿Cómo fue? ¿Cómo podés realizar este partido? No, la verdad que, bueno, primero el resultado, en el momento en el que estamos, empezamos hace poquito a entrenar, creo que ganar dos partidos así, con un equipo que viene jugando BNL, es muy importante para nosotras, es también un poco ver cómo estamos, en base a lo que venimos haciendo, y después nada, muy feliz de estar acá, de estar en mi lugar, en mi casa, fue casi toda mi vida acá, siempre que puedo vuelvo. Y nada, creo que Gimnasia no tiene acostumbrada a esto, a que sea una fiesta, así que nada, muy contenta. Gimnasia de familia, ¿cómo se llama el sobrino? ¿Cómo juega la tía? ¿Estás contento? Bueno, le agarró la timidez, bueno, pero Gimnasia es una familia, vos lo decías recién, y es importante esto, ¿no? Que te hayas sentido tan cómoda también en este lugar y defendiendo la camiseta de las Panteras. No, la verdad que nada, disfrutar esto, la camiseta esta que siempre es la más linda. Así que bueno, nada, muy contenta de esto, de todo este momento, de lo que estamos haciendo, de que la gente pueda venir, que nos acompañe y bueno, disfrutar de esto, que creo que pasa pocas veces, que pocas veces lo podemos hacer. Así que nada, feliz. Gracias, Bren, felicitaciones. Gracias a ustedes.